almas de Cristo, hermanos, puestos de pie. Aleluya. Estamos listos a clamar a Jehová, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Toda la tierra aclamar a Jehová, todo su pueblo cantarle a Él. Aclamar a Jehová con alegría, toda la tierra aclamar a Jehová, todo su pueblo cantarle a Él. Toda la tierra aclamar a Jehová, todo su pueblo cantarle a Él. Aclamar a Jehová con alegría, toda la tierra aclamar a Jehová, todo su pueblo cantarle a Él. Grande y fuerte y poderoso.
Poderoso,
El Rey de Reyes está aquí. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Cristo. Aleluya. Si alguien lo cree, levante sus manos. Adórelo por unos momentos. Adórelo. Él merece nuestra mayor adoración. Oye, la más tera, la la más. Fill this place. Llena este lugar, Señor. Llena este lugar con tu presencia. Llena este lugar, Señor. Tú estás aquí. Tú estás aquí, Cristo Jesús. Porque eres el poderoso de Israel. Te adoro.
Hermano, al Señor, dale tu adoración a Cristo. ¿Podrá alguien aquí en este día estar a los pies de Jesucristo en adoración a Él? Aleluya. Ese es el lugar más alto, hermanos. No a las manos del Señor, pero a los pies del Señor, donde uno le puede adorar, donde uno puede estar enfrentando cualquier cosa, pero de todas maneras puedes adorarle. Me recuerda de aquella porción de escritura donde Marta y María están allí en la presencia del Señor Jesucristo, y Marta sirviendo mesas y María adorando al Señor, y el Señor le dice a Marta, porque Marta se queja, los que conocen la historia, dile a mi hermana que me ayude, Señor. Y dice, no, ella ha escogido la mejor parte. Ella está adorando. Y a mí me da gozo entender que hay gente que adora. A la misma vez hay gente como Marta que sirve. Pero a muchos se le olvidan el que también Lázaro estaba ahí en ese lugar. Lázaro estaba sentado a la mesa con Cristo,
¿Y sabe lo que Lázaro estaba haciendo? Nada. Él no estaba sirviendo ni adorando. Y yo me he dicho, ¿sabes qué? Yo no quiero ser uno de ellos cuando estoy en la presencia de Dios que no hace nada. En la presencia de Dios hay algunos que sirven y hay algunos que adoran. Pero no seamos como Lázaro, que estamos a la mesa no haciendo nada. Yo no sé quién aquí puede levantar esa adoración a Cristo. Una vez más, dásela al Señor. Señor, yo te quiero adorar. Yo quiero glorificarte. Pero no quiero hacer nada, Señor. Yo quiero levantar mis manos al cielo. Yo quiero elevar mi voz a ti. Yo quiero abrir mi corazón. No voy a estar en la presencia del Señor y no hacer nada. Haz algo, hermano, haz algo, haz algo, haz algo. Haz algo. Yo quiero hacer algo. Servir y adorar. Y yo creo que aquí está una iglesia dispuesta de adorarle con todo el corazón. La presencia de Dios está aquí, hermano. Se siente aquí algo muy hermoso. Y algunos que han entrado aquí con problemas. Hasta siento a alguien que ha entrado aquí que se siente derrotado, completamente derrotado. Adora a Cristo. Llénate de su presencia de Él. Y lo que vas a entender es que Dios está contigo y no eres un derrotado. Eres un victorioso. Una vez más, alguien levante sus manos al cielo y adórale de la forma que tú sepas, hermano. Shataya Rabakatanda. Oh, aleluya, Señor. Y en este ambiente hermoso, hermanos, vamos a recoger nuestra ofrenda. Vamos a entregar nuestros diezmos. ¿Quién puede decir amén? Damos diezmos en adoración. Damos diezmos en fe, en agradecimiento. Y vamos a hacerlo, hermanos, en estos momentos. Si necesitas un sobre para depositar su diezmo o su ofrenda, un ujierte, trae uno. Si levantas tu mano, también podemos dar a través de la aplicación Secure Give, que se lo recomendamos, hermanos, a todos. Se puede bajar esa aplicación a su teléfono y puedes dar una forma muy sencilla y muy también segura y muy fácil. Pero si no, tenemos buzones, tenemos el gasofilacio. Pero ¿quién quiere dar a la obra del Señor en estos momentos? Puede pasar el gasofilacio y vamos a seguir adorando al Rey, hermanos. Vamos a seguir adorando al Señor. Con sus palmas, aleluya, alabando al Señor. Oh, sí, Cristo divino. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas.
Él le dio victoria a Moisés y a los hebreos en aquel entonces. Pero Él todavía está abriendo camino, hermano, y dando victoria a su pueblo en esta tarde y para siempre. Ponte en el lugar de los hebreos en aquel día. El Mar Rojo enfrente de ellos, Faraón detrás de ellos. No tenían a dónde correr, hermanos, pero Dios abrió el Mar Rojo. Caminaron por tierra en seco y tuvieron victoria. Yo le pregunto, hermanos, quizás usted también está enfrentando un Mar Rojo al frente de usted hoy y no ve la salida. Pero le voy a decir algo en el nombre del Señor Jesús. Alaba a Dios y verás cómo se abre ese Mar Rojo para ti. Y aquel enemigo que te está persiguiendo para tratar de destruirle va a quedar hundido y derrotado por el poder del Señor. ¿Quién puede decir amén? Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos y amigos. Les damos a todos la bienvenida en esta tarde. ¿Por qué no busca a alguien y lo saluda con la paz de Cristo? Saluda a alguien que no has visto en algún tiempo, hermano. Dios bendiga también nuestro ministerio de música, que nos ayudan a conectarnos en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Y una vez más, les damos la bienvenida a todos. Están aquí, también aquellos que se están conectando con nosotros en línea, en nuestro canal de YouTube. Es nuestro deseo que Dios los bendiga en una forma muy, muy especial. Damos la bienvenida también a las visitas que están aquí por primera vez. Un aplauso a las visitas que quizás estén aquí por primera vez. También es nuestro deseo que el Señor los bendiga en una forma muy hermosa. Yo creo que estás en el lugar preciso, no es coincidencia que estás aquí. Y Dios tiene algo poderoso para ti. También les dejamos saber a nuestras visitas que están aquí por primera vez que tenemos al despedir de este servicio un centro de bienvenida que se encuentra allá, aquí afuera a la salida, donde ahí tenemos cartas donde puedes llenar, hermano, si usted se siente cómodo, su información, su nombre, sencillamente para conocerlo, amigo, en una forma más cerca, para ayudarle a conectarse con Cristo, quizás tenga una petición. También allí en ese centro de bienvenida, por aquellos que han estado pensando o pidiendo el bautismo, también ahí hay formas que se pueden llenar. A la misma vez, al final de este servicio, también se va a poner una gráfica, hermanos, donde ahí puedes con su mismo teléfono escanear esa gráfica, y si usted está interesado para ser bautizado, te va a llevar directamente a la solicitud de bautismo en línea. ¿Okay? Hay muchos ahorita que están, yo creo, queriendo entregar sus vidas a Jesucristo. Y por favor, conéctense con nosotros, sea en línea, en persona o allí en el centro de bienvenida, porque nos gustaría mucho, mucho a platicar con ustedes y ayudarlos a tomar ese siguiente paso del bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos creen que la primera de Phoenix tiene una gran cosecha que le espera este año en el nombre de Jesucristo? También, como sabemos, hermanos, a través de este verano, cada jueves estamos teniendo estudios bíblicos bilingües aquí en el santuario. No se lo pierda, Dios nos habló poderosamente el jueves pasado a través de nuestro pastor.
Y él va a seguir con la segunda parte, hermanos, en este jueves, no se lo pierda, sobre el tema que vamos a seguir, sobre el Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo. Hay muchos que se puede enseñar y hablar acerca del poder del Espíritu Santo. No se lo pierda, tenemos clases para todas las diferentes edades, toda la familia. Dios nos está hablando entre semana a las 7 de la tarde el jueves. También este próximo domingo, vénganse preparados, hermanos, porque vamos a levantar nuestra segunda ofrenda para misiones internacionales. Queremos ser de bendición a los misioneros que están a través de este mundo. Muchos de ustedes dieron en una forma muy hermosa la última vez que hicimos esta ofrenda, y Dios que los bendiga grandemente, les multiplique y les dé más de lo que han dado. ¿Y cuántos saben que así obra Dios, hermanos? Él sabe darnos aún más de lo que nosotros podemos darle a Él. Entonces, este domingo vamos a venir una vez más para traer una ofrenda para misiones internacionales de la Asamblea Apostólica. Y cada centavo, hermanos, de esta ofrenda se entrega a los misioneros. Y también vamos a tener un servicio especial donde el evangelista nacional que está aquí con nosotros, Mingo García, nos va a predicar el mensaje. Él está conectado con estas misiones internacionales y queremos que Él nos venga y nos da, así es, pastor, Él va a estar aquí. Él nos va a traer la palabra del Señor. No se lo pierda. Dios nos va a bendecir de gran manera y creo que Dios nos va a ayudar para levantar una buena ofrenda en aquel día, el domingo, junio 9. También, hermanos, se me deja saber que hoy, al terminar de este servicio, para todos los voluntarios que se han inscrito para servir en la escuela bíblica del verano, hoy a las 6 en el comedor hay un entrenamiento que no se lo puede perder. Es muy importante que usted esté ahí si usted va a servir. También quizás no te has inscrito para ser voluntario, pero deseas servir en la escuela bíblica de verano. También usted puede estar ahí para este entrenamiento, ¿ok? Necesitamos todavía voluntarios, pero por favor, los que ya se han inscrito, no se lo pierdan. Es muy importante que estén presentes para este entrenamiento hoy a las 6 de la tarde en el comedor. Y por último, hermanos, como estamos aquí hablando de la Escuela Bíblica de Verano, se aproxima los días 17 al 21 de junio. Por favor, registre sus hijos, edades 4 a 14, el espacio está limitado. Se están registrando muchos niños. Si usted desea que su hijo o su hija esté allí, por favor, al salir de este servicio, regístrese. Va a haber una mesa de registro, porque una vez más el espacio está limitado. Y esto es para edades 4 a 14. Hermano, los niños están muy emocionados por esto, muy emocionados. Se me dejó saber que allá en esa área donde hay trailers, aquí cerca de la Fry's, cuando fueron ya a invitarlo, ellos ya estaban listos. Y esos muchachos ya estaban clamando y diciendo en voz en cuello, VBS, VBS. Nomás vieron a los hermanos, al hermano Ervin, a los que entraron ahí, y ya estaban clamando, y ¿a qué hora es? ¿Qué días van a ser? Entonces ya se han escribido muchos, ¿ok? Escríbese, por favor, los que desean que sus hijos estén allí. Gloria al Señor. Y también se están recibiendo donaciones monetarias, hermanos. ¿Cuántos están listos para recibir nuestro pastor y la palabra del Señor que Él nos va a traer? ¿Por qué no nos ponemos de pie si son tan amables y recibamos con un aplauso a nuestro pastor Anthony Romo? Un aplauso fuerte a Jesucristo. Él es bueno y para siempre su misericordia. Paz de Cristo, hermanos, muy amables. Pueden ocupar sus lugares en la presencia del Señor. Estamos contentos de estar en la casa de Dios. Y siempre me puedo unir con el sentimiento del salmista cuando él dijo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es algo bueno
y alegre encontrarnos en la casa de Dios. Aquí está un ambiente poderoso. Aquí se puede sentir la presencia de Dios. Y eso nos da de entender que Dios quiere hacer algo grande aquí el día de hoy. Y nos da mucho gusto ver a cada uno de ustedes. Yo sé que estamos entrando en esa temporada de vacaciones. Y yo entiendo eso, y es bueno sacar a su familia a una vacación por ahí, a visitar, a salir un tiempo, se entiende. Y sabemos que estamos en esa temporada, pero siempre es bueno ver al pueblo de Dios con un deseo de alabar a Dios y glorificar su dulce nombre. Y como ya se dijo, está aproximando la actividad de VBS. Yo me uno a las palabras de nuestro copastor. Registra a sus niños. Cada año nos toca, desafortunadamente, hablar con familias el mismo día. Casi algunos vienen martes y quieren escribir a sus niños el día martes. Ya empezó el lunes, pero aquí están el martes, tratando de inscribir a sus niños. Y pastor, por favor, trajimos amigos de mis hijos, de la escuela, y son almas, déjalos entrar. Cuando tuvieron 2 meses para registrarse. Y tenemos que cerrar el cupo hasta cierto número, hermanos, porque solamente tenemos suficientes sillas y suficiente espacio, y se requiere mucha vigilancia, y necesitamos ciertos voluntarios. Y cuando llegamos a un número fijo, tenemos que cerrar la registración, y así es cada año. Y tenemos cupo para un poquito más de 200 y algo. Pero ahí vienen algunos ya el mero día y se desaniman y se enojen con un servidor. ¿Y por qué? Y no, yo pensaba que amábamos a las almas y quién sabe qué. Hermano, no de aquí, hermano, no se preocupen. No vinieron hoy al culto, no se preocupen. Y se enojan, y yo entiendo, hermano, los niños están ahí, se ponen en la fila, están emocionados con su toalla listo para bañarse allá atrás con el agua y los juegos, actividades, pero llegamos a cierto número y tenemos que cerrar. Es por eso estamos aquí, yo estoy aquí ante ustedes pidiéndoles, registren sus niños, los amigos de sus niños, los que ustedes desean traer esa semana, nos vamos a gozar. Va a haber comida para todos que vienen a asistir, va a haber actividad, deportes, enseñanza. Es algo bien organizado, bien preparado, con calidad para nuestros niños y los niños de nuestra comunidad. Siempre es una grande bendición, y nomás quiero sembrarles esa palabra, esa semilla en sus corazones. Amén, hermanos. Y luego, como ya se dijo, este jueves, hermanos, seguiremos. Un servidor comenzó una serie de lecciones acerca de por qué hablamos en otras lenguas, por qué es necesario para el creyente hablar en otras lenguas. Comenzamos el jueves, yo tenía la intención de profundizarnos un poco más, pero cayó la presencia de Dios. Yo sé que es algo raro para algunos, pero también los jueves nos gozamos, hermano. Yo sé que también el jueves, pastor, también el jueves, el Señor desea moverse. Y aquí estuvimos, el Señor nos habló, nos retó, nos ministró. Fue algo especial, y vamos a seguir. Yo pensaba que nomás era una sola lección. Le dije a mi esposa, yo preparé esto, es una lección, pero quizás es una jornada y nos toma unas 3 semanas para entrar en estos puntos. Y nos gustaría verlos aquí el jueves, hermano, a las 7. Nos vamos a gozar. Estamos hablando del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Aquí estaremos el día jueves con la ayuda del Señor. Y también, como les prometí el jueves, quiero entrar en un tema que está relacionado con lo que hemos estado hablando ya por unas semanas acerca del Espíritu Santo. Y si son tan amables, así como están sentados, abrir sus Biblias conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo 26. San Mateo, capítulo 26. Y vamos a comenzar leyendo con el versículo 69 al 75, y luego brincar al libro de los Hechos, capítulo 2. El Evangelio según San Mateo, capítulo 26, el versículo 69 en adelante, y dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio,
Y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Wow, palabras fuertes. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ahora vamos a brincar al libro de los Hechos, capítulo 2. Hemos estado en ese capítulo 2 ya por casi más de un mes. Y vamos a seguir ahí. Pero por el momento, los versículos 14 al 17 de Hechos capítulo 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. El que se quería esconder, el que no quería decir nada, ahora está alzando la voz. Y les habló diciendo: varones judíos, a todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Quisiera, con la ayuda del Señor, por los próximos momentos hablarles bajo el tema antes y después. Antes y después. Si tuviera un subtítulo, no me gusta hacer eso muy seguido, pero si tuviera un subtítulo sería: la diferencia que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. La diferencia que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Hay días que parecen que simplemente no podemos hacer las cosas bien. ¿Has pasado por uno de esos días? Más que uno trata, el día sigue empeorándose cada momento más. Pedro estaba teniendo uno de esos días. En Mateo capítulo 16, Jesucristo, el gran maestro, quería probar a sus discípulos, así como lo hacen los buenos maestros. Porque la prueba no viene para quizás aplastar o desanimar el estudiante. La prueba viene solamente para darse cuenta lo que está dentro del alumno. Y Cristo les preguntó: ¿quién dicen los hombres quién soy yo? Y comenzaron los discípulos. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, resucitado de los muertos. Otros Elías, otros uno de los profetas. Pero vosotros, ¿quién dice que sois? Y el alumno que se siente en mero frente, ¿se acuerdan de ese alumno en su clase? Un servidor nunca fue ese alumno. Son los primeros en levantar la mano, saben todas las respuestas. Él se levantó casi brincando. Simón Pedro dijo: yo sé quién eres. Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Es decir, que no solamente sabía y conocía la respuesta, él recibió revelación de lo alto. Fue Dios mismo que depositó esa revelación en la vida de Simón Pedro, y él se levantó a publicarlo: eres el Cristo. Y Cristo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y ahí estaba el alumno. Y todo caminaba bien durante unos 15 minutos. Y luego entonces todo se deshizo. Porque si nos quedamos en el mismo capítulo 16 de San Mateo, ahora yéndonos al versículo 21, mira lo que dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle o reprenderlo, en otras palabras, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Lo levantó hasta el cielo a Pedro, y luego lo tiró hasta el infierno. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Ahora le está mirando 15 minutos después: apártate de mí, Satanás. Yo no sé de ti, pero eso me da de entender que este día se estaba cambiando a un día bueno, a un día malo. Y se quedó ahí Pedro preguntándose por qué Cristo lo llamó Satanás. Ahora, no estaba hablando directamente a Pedro. El Señor Jesús estaba hablando al espíritu que estaba influenciando a Pedro, porque Pedro no estaba pensando en el reino, Pedro no estaba pensando en la salvación de su alma o la salvación de la humanidad, él pensaba en sí mismo. Ni aún al Cristo. Se suena como que estaba preocupado por Cristo, pero él no quería que le quitaran su maestro, él no quería que le quitaran a su Señor. Él dijo no, porque su mente no estaba en las cosas de Dios, de revelación a carnalidad. Y en un lapso de tiempo de aproximadamente 15 minutos. Y yo sé que nadie quiere levantar su mano en decirlo, pero así nos pasa a nosotros. No tienes que levantar la mano nomás, mira hacia el frente. Nos subimos hasta el cielo. Cristo, te voy a servir con todo mi corazón por el resto de mi vida. Mañana empezamos la célula y lo vamos a hacer hasta que regrese Cristo. Nos vamos al cielo, estamos flotando al cielo, al tercer cielo. Llegamos algunos de nosotros y en menos de 15 minutos estamos por los suelos, diciendo algo que no deberíamos de decir, comportándonos no como hijos de Dios. Y así estaba Pedro, ahí es en donde se encontraba Simón Pedro. Se quedó preguntándose por qué Cristo lo llamó Satanás y le había dicho que se quitara y se pusiera detrás de él. Pero los errores no terminaron allí, y tampoco el crecimiento para este discípulo. Y eso me lleva al primer principio que deseo entregarles en esta tarde. Número uno: el proceso de crecimiento espiritual está en curso. Es decir, que todos nosotros en este lugar, empezando con este siervo de Dios, estamos en el proceso de crecimiento.
No hemos llegado a cierta altura donde ya no necesitamos crecer, madurar y producir fruto. Dios todavía está trabajando en nosotros y con nosotros. Habrá un valiente en la casa que puede levantar sus manos y decir: Dios todavía está trabajando en mí. No podemos, hermanos, dejar ese pensamiento entrar en nuestros corazones que nos dice: ya maduré, pastor, ya gradué de la vida cristiana, ya tengo mi bachillerato en la vida apostólica, ya no me pueden enseñar nada, hasta yo les puedo enseñar algo. Ten mucho cuidado, hermanito. Lo digo con amor. Porque hay algunos que ya se creen y dicen: no, pastor, yo te puedo enseñar y quizás me pueden enseñar muchas cosas. Pero también yo creo que yo puedo enseñarles algunas cositas también. Es bueno enseñar, pero es mejor aprender. Lo digo de nuevo, es bueno enseñar, pero es mejor aprender. Porque alguien que ha aprendido puede enseñar. Y yo soy el primero en decir: yo todavía voy aprendiendo, yo todavía voy creciendo y desarrollando mi vida cristiana. Lo digo de esta manera: nunca llegaremos a un lugar donde ya no necesitemos crecer como creyentes. El proceso de crecimiento espiritual está en curso. Y esto fue cierto en el caso de Pedro. Cristo tocó a Pedro, Juan y Jacobo en el hombro y les dijo que le siguieran. Y la Biblia dice que los siguieron a una montaña. Y cuando llegaron a la cima de la montaña, Cristo oró mientras dormían. Mientras él oraba, sucedió algo milagroso y maravilloso. Fue transfigurado, completamente cambiado. El rostro del Señor resplandeció más que el sol. Su ropa brillaba más blanca que la nieve. La gloria de Dios, que llenaba su cuerpo de 5 pies y tantas pulgadas, estaba comenzando a brillar. Y luego Moisés y Elías llegaron a ese culto en la cumbre y comenzaron a hablar con él, lo cual fue sorprendente porque ambos habían estado ausentes durante siglos. Pedro estaba en la mera presencia de Dios, en donde hasta la muerte y el tiempo se detienen. Y él ni siquiera lo sabía. Estaba bien dormido. Entonces, de repente, Pedro se despertó, limpió los ojos para quitarse el sueño, miró hacia arriba y vio a Jesucristo, el mismo hombre al que había seguido durante los últimos años. Claramente no era un hombre más. Pedro estaba parado a pulgadas del mismo Dios que adoraba. Y antes de que tuviera la oportunidad de limpiar las telarañas de su mente, Pedro se puso de pie y gritó lo siguiente: San Mateo 17:4. Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. San Mateo 17:4. La escritura dice que no sabía lo que decía. Sus motivos parecían buenos, pero acababa de sugerir idolatría. Porque era bueno construir un tabernáculo para Cristo. Él merece alabanza y adoración. Pero Pedro estaba tan emocionado, el que flotaba y se iba muy rápido al cielo, dijo: y también vamos a hacer tabernáculo enramada para Moisés y Elías. ¿Para qué? Para adorarlos. Eran solo hombres. Eso no fue uno de sus mejores momentos. Pero lamentablemente, mi estimado hermano y amigo,
Para Pedro, la situación empeoró antes de mejorarse. Avanzamos unos cuantos días hasta Mateo capítulo 26 y encontramos a Simón Pedro parado en un patio frío junto a un fuego encendido, cuando una muchacha que no podía hacerle ningún daño lo miró y le dijo: tú eres uno de los suyos. Y señaló dentro del edificio a un hombre cuyas manos estaban fuertemente envueltas en una cuerda, cuyo rostro estaba ensangrentado, magullado, donde los romanos lo habían golpeado con sus puños. Y se dio cuenta de que sí lo soy. Si él hubiera dicho sí, posiblemente que hubiera terminado junto a su Cristo siendo crucificado. Entonces Pedro perdió su valentía y gimió: yo no sé de qué estás hablando. Parece negación, suena a negación, pero no puede ser negación. ¿Por qué? Porque Pedro acababa de prometerle al Señor que nunca lo negaría. ¿Se acuerdan? Mateo 26, 35, si me lo pueden poner en la pantalla. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Bueno, Pedrito, aquí está su oportunidad. Puedes morir junto a tu Cristo. Lo único que tienes que decir es: sí, conozco al varón. Pero el que estaba valiente y fuerte y decía muchas cosas en el momento y se emocionaba en los cultos de domingo y decía tantas cosas y prometía tantas cosas, ahora no conozco al hombre. Nunca, hermano, nunca me voy al mundo. Ahora te estás pensando y dudando que si hay un Dios y que si el camino apostólico es el camino recto. Antes brincaba, antes se emocionaba, antes miraban las cosas diferentes, pero ahora dices: no conozco al varón. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, cuando decimos las cosas. En vez de decir que sí lo voy a hacer, diga: con la ayuda de Dios. Si Dios me presta vida y salud, voy a servirle a Dios. Si Dios está conmigo, vamos a caminar hacia adelante. No lo puedo hacer con mis propias fuerzas. Todo lo puedo, pero en Cristo que me fortalece. Pero en el momento decimos muchas cosas. Comenzando este domingo, voy a diezmar sin faltar. Nunca lo he hecho en toda mi vida, pero comenzando hoy, te lo prometo, pastor. Mañana comienzo la dieta. No, mañana voy a leer mi Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Voy a ayunar, no mañana, martes, le voy a darle todo. Bueno, hasta mediodía te lo doy, Cristo. Y le prometemos tantas cosas en el momento, nos emocionamos. Y sí, amén, lo vamos a hacer, vamos a agarrar al diablo y lo vamos a hacer pedazos. Y tantas cosas que decimos en el momento. Pero viene la prueba, viene la tentación. La carne viene a vencernos y de repente andamos dudando. Tengamos cuidado, hermano, porque todos nosotros, todavía Dios está moldeándonos. Él está tratando con nosotros, llevándonos de un nivel a otro por medio de su misericordia y gracia. No puede ser que este es el mismo hombre que dijo: nunca lo voy a negar. Si tengo que morirme cerca de Cristo, aquí está su oportunidad, Pedro. Dijo: no conozco.
¿Alguna vez, hermano, has prometido más de lo que podías cumplir en su devoción a Dios? Debo de considerar, hermanos, mi caminata cristiana como una maratón y no como una carrera de velocidad. No nomás es llegar de un día al otro. Es decir, Señor, yo quiero en 10 años, si tarda tu venida, seguir sirviéndote. Yo quiero que mis hijos, Señor, con tu guianza y tu sabiduría, crezcan aquí en un ambiente apostólico. Yo sé que el mundo es cruel, yo sé que hay mucha maldad, pero Señor, si estás conmigo, si me ayudas, Padre, yo sé que lo voy a poder hacer. Un día a la vez. Entonces dice la Biblia que alguien más habló. Espera un momento, eres uno de los suyos. No lo soy. Si eres de Galilea igual que él, incluso tienes el mismo acento. Y Pedro estaba tan molesto que maldijo, dice la palabra de Dios. No sé quién es el hombre, nunca he conocido a este varón. Y en ese momento el gallo cantó. Y alguno de los, un escritor del evangelio dice que los ojos de Cristo se encontraron con los de Pedro. Y Pedro recordó lo que Cristo había dicho. Y mientras los romanos llevaban a Cristo donde querían y le hacían lo que querían, Simón Pedro ya no estaba presente. Dice su Biblia que salió y lloró amargamente. Ponte, hermanos, ponte en el lugar de Pedro. Ponte sus sandalias por unos segundos. Acabas de alejarte de aquel con quien caminaste durante 3 años. Y peor que el abandono, negaste haberlo conocido. Durante los últimos 3 años pusiste toda la esperanza en él como el Mesías. Pero los romanos solamente lo colgaron en una cruz. No lo sabemos con certeza, pero es posible que Simón Pedro se escondió entre la multitud que miraba mientras Cristo fue crucificado. Si no vio morir a Cristo, seguramente se enteró y probablemente se preguntó si pudiera haber hecho algo para detenerlo. Y esto me lleva a mi segundo punto y principio que quisiera entregarles en esta tarde. Y es lo siguiente: a veces fallaremos en nuestro intento de seguir a Cristo. ¿Puedo decirle, hermano, que en esta vida le vamos a fallar a Dios? No es que sí lo vamos a hacer, es cuándo lo vamos a hacer. Y hay algunos que no quieren entregar su vida a Dios en el bautismo, porque dicen: pastor, si lo hago, le voy a fallar. Es por eso, no le quiero fallar. Y hay veces que se han afectado por el testimonio de alguien, el falso testimonio de un cristiano carnal, rebelde, que nunca se entregó por completo. Y dicen: yo no quiero vivir así. Y es por eso no me bautizo, porque no le quiero fallar. Déjame decirle, amigo y hermano, todos le fallamos a Dios. Le fallamos, pero hay un Dios en el cielo, lleno de gracia y misericordia, un Dios de amor y un Dios de restauración, que nos dice: hijo mío, yo sé que me fallaste, pero te sigo amando. Tengo un plan para tu vida, tengo el poder para restaurarte y levantarte otra vez. Habrá un testigo en la casa de la restauración de nuestro Dios. Él es un Dios que restaura. Él es un Dios que sabe levantar de nuevo. Y nosotros en esta iglesia creemos en eso. Creemos en la misericordia. Creemos en la restauración. ¿Por qué, hermanos? Porque todos necesitamos misericordia y restauración. Es interesante ver a gente tan fuerte que vienen tan bruscamente en contra de la gente, especialmente los nuevos convertidos, que no saben hacer esto y no se saben vestir y ponerse el velo bien.
¿Qué les pasa a esta generación? No creen en misericordia hasta que llega el momento en donde ellos la necesitan. O si no, uno de sus hijos. Y de repente, pastor, ora para que Dios lo restaure, que Dios tenga misericordia. Y claro que sí, estamos más que dispuestos a hacerlo. Es por eso, hermano, te recomiendo, hable con la gente con misericordia, trátelos con amor y gracia, porque llegará el día donde nosotros la vamos a necesitar. Los misericordiosos, dijo Cristo, encontrarán la misericordia. Yo necesito misericordia. Mis hijos la necesitan y la van a necesitar. Es mejor que yo me ponga en las manos de Dios y que tenga el corazón de Cristo y ser misericordioso, amoroso con la gente. Primera de Phoenix, si vamos a seguir siendo una iglesia de restauración, tenemos que caminar con esto. Si vamos a ser un lugar de refugio, un lugar de paz, un lugar donde los heridos pueden venir y encontrar sanidad, tenemos que caminar cuidadosamente delante de la presencia de Dios, sabiendo que nosotros también le fallamos a Dios. Yo siento la unción de Dios. Yo no vine a tirarle a nadie. Esto aplica a un servidor también, hermanos. Yo voy filtrando todo este mensaje a través de mi vida, porque yo necesito gracia y misericordia de parte de Dios. Podemos decir que Pedro fracasó muchas veces en su vida como discípulo. Pero no lo hacemos todos también, hermanos. Prometemos comenzar a orar todos los días, pero solo oramos quizás un día. Prometemos compartir nuestro testimonio con todos los que conocemos, pero compartimos más recetas y restaurantes que nuestra fe. Y lo siguiente, Dios puso esto en mi corazón. Hacemos promesas elevadas y nobles en el santuario, pero nos resulta difícil cumplirlas en el mundo actual. Y ahí, hermano, está la batalla para el Hijo de Dios. Porque aquí recibimos palabra, principios que podemos aplicar a nuestra vida. Pero la clave va a ser sacarlas de aquí del santuario y aplicarlas allá afuera. Decir, Señor, ayúdame a tomar lo que he recibido el día de hoy, lo que he escuchado en este día, y luego aplicarlo a mi diario vivir. Porque es fácil decirlo aquí, es otra cosa hacerlo allá. Yo no sé de ti, pero no queremos, somos que ser una iglesia que nomás dice las cosas. Que decimos que tenemos la victoria, que decimos que somos más que vencedores, que decimos que somos hijos amados por Dios. No, lo decimos porque lo creemos y lo queremos vivir todos los días de la vida. También Pedro falló en esta área. Y Pedro hizo lo que sabía hacer. Después que él le falló a Dios, dice la Biblia que fue a pescar. En otras palabras, él dijo, yo voy a regresar a mi vida anterior. Le falló a Dios. Yo soy el primero en reconocerlo. Le fallé a Dios. Pequé delante de Dios. Negué al mismo Cristo. Voy a regresar a la pesca. Y esto nos dice que hay veces, en momentos de frustración, nos resulta más fácil retroceder que avanzar. Cuando estoy frustrado, desanimado, quizás lleno de culpabilidad, vergüenza, qué sé yo, para uno en ese estado se parece más fácil tomar un paso hacia atrás.
Paro de ir en la iglesia. Paro de asistir a los jueves. Paro de leer la Biblia, de juntarme con otros apostólicos. Paro de adorar a Dios, de dar mi testimonio, de involucrarme en las cosas de Dios, porque en momentos de frustración es más fácil tomar un paso hacia atrás. Pero déjame decirle, hermano, cuando usted tome un paso atrás, así como Pedro, él se llevó consigo a algunos de sus amigos discípulos. Por lo general, nunca regresas solo. Porque Pedro dijo: voy a pescar. Y sus amigos dijeron: vamos contigo. Hermano y hermana, si usted tome un paso hacia atrás, sus hijos también van a tomar un paso hacia atrás. Si usted tome un paso hacia atrás en su entrega, en su compromiso con Cristo, otros en su casa también van a retroceder en vez de avanzar. Pero yo vine a animarle a alguien. Yo sé que estás frustrado, yo sé que estás angustiado. No tome un paso hacia atrás, tome un paso hacia adelante y diga: en el nombre de Jesucristo, no voy a retroceder, voy a seguir hacia adelante. Lo dije en el inglés y lo digo aquí también. Si usted para de venir los jueves, hermanos, eso afecta a sus hijos, porque sus hijos no vienen los jueves. Pastor, me canso. Sí, todos nos cansamos. Me frustré, pastor. Ok, está bien, nos frustramos. Pero un paso hacia atrás, su familia toma un paso hacia atrás. Y perdemos en lo que Dios está haciendo en su iglesia en esta hora. Paro de orar, tomo un paso atrás. Paro de leer mi Biblia, un paso atrás. Y todos en mi casa van retrocediendo. Pero no es tanto así, pastores. Es solamente una cosita. Pero así empieza, hermano. Porque luego toda la familia no viene a la iglesia. Y luego los hijos crecen sin el deseo de estar en la casa de Dios. Y nosotros nos ocupamos en tantas cosas y nos envolvamos en tantas cosas y no nos damos cuenta que vamos retrocediendo por un momento de frustración, por un momento quizás de pecado, un momento donde le fallamos a Dios. Hermano, ponte en las manos de Jesucristo. Diga: Señor, me arrepiento. Señor, me humillo delante de ti. Mi familia y yo en el 2024 no vamos a retroceder. Vamos a avanzar paso a paso con la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo. Habrá alguien aquí que puede levantar sus manos y decir: Señor, ayúdame. Ayúdame a no retroceder. Ayúdame a no tomar pasos hacia atrás. Ayúdame a avanzar en mi vida cristiana. Porque el diablo está ahorita, hermano, como león rugiente, tratado de devorar familias, matrimonios, jóvenes, ministerios. Pero el Señor Jesucristo lo reprenda, porque aquí está una iglesia que dice: no vamos para atrás, vamos hacia adelante. Habrá un hijo de Dios en esta casa que dice: yo voy hacia adelante. Si Dios está conmigo, si Dios me presta vida, si Dios me da la fuerza, voy a avanzar en mi vida con Cristo. No puedo dejar de caer mi compromiso con Cristo. No puedo dejar de caer mis normas de santidad. No puedo dejar de caer mi vida de oración. Pero aquí está algo que tengo que entrar en ello antes de comenzar a terminar aquí. Pero después de una noche larga de ver las redes vacías, balanceándose en el agua, miraron
hacia la orilla y vieron a un hombre parado ahí. Y los llamó para ver si habían agarrado algo. Y ellos les respondieron no. Luego les dijo que intentaran echar su red al otro lado y lo hicieron. Y no podían sacar las redes porque estaban llenas de peces. Los discípulos sabían que era Cristo. Pero algo interesante sucedió. Pedro, sintiéndose culpable, Pedro, sintiéndose cohibido, le fallé a Dios, fracasé y lo hice en público. Cristo se ha olvidado de mí. Ya no me ama. Ya no me está mirando. Le fallé tanto. Y de repente vio al maestro en las orillas. Y él sabía, ese es el Cristo. Y cuando Pedro no lo estaba buscando, Cristo estaba buscando a Pedro. Oh, yo doy gracias al Señor que cuando yo no buscaba a Cristo, Él estaba en búsqueda de mí. Yo no quería nada con las cosas de Dios. Yo no quería nada con los apostólicos. Y vino el maestro misericordioso buscándome. Y yo vine a predicarle a alguien. El maestro te vino a buscar. El maestro está aquí buscándote, amigo. Buscándote, hermano. Para restaurarte. Para transformarte. Para perdonar todos tus pecados. Yo doy gracias a Dios. Que Él viene a buscarnos. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando, hermano? Tú dijiste a ti mismo, nunca voy a regresar. Nunca me voy a presentar en esa iglesia otra vez. Le fallé a Dios. ¿Cómo lo voy a hacer? Y Cristo vino a buscarte. Dice, hijo mío, te amo. Hijo mío, sí, me fallaste. Pero yo tengo un plan y un propósito más grande para tu vida. Más grande que tus fracasos. Más grande que tus fallas. Más grande que tus inseguridades. Cristo te vino a buscar. Dile al que está a su lado. Cristo te está buscando. Cristo te está buscando. Él quiere ungirte otra vez. Él quiere llenarte con fuego otra vez. Él quiere renovarte otra vez. Ahora, aquí está la clave. Porque Cristo se presentó a la orilla. Hijitos, tenéis algo de comer. Agarraron algo ahí. Los discípulos quizás pensaron, es Cristo. Pero ¿qué hizo Pedro? El intrépido Pedro, el que brincaba para contestar la respuesta, el que brincaba para defender a Cristo, el que brincó hacia atrás para esconderse de la gente, ahora se echó al mar y dijo, esta es mi oportunidad. Yo necesito el perdón. Yo necesito la restauración. Y si aquí está Cristo, esta es mi oportunidad. Y como dicen por ahí, esta es mi chance para quedar libre, perdonado y restaurado. Y se tiró al mar. Ojalá alguien aquí tuviera la osadía de tirarse a esto y decir, Señor, restáurame. Señor, perdóname. Señor, levántame otra vez. Tírese, hermano. Déjese de esa soberbia. Tírese.
Déjate de lo de qué dirán la gente. No, usted tírese, métese a las aguas perdonadoras, métese a estas aguas misericordiosas, métese a las aguas de restauración. Ahora, no fue algo fácil, porque dice su Biblia que encerraron gran cantidad de peces. Es decir, que no estaban cerca de la orilla, estaban a una distancia. Pero Pedro no preguntó: ¿qué tan profundo están estas aguas? Ya le fallé una vez a Dios. Si me muero, muero debajo de su misericordia. Pero yo veo una puerta que se está abriendo para mí, y no la voy a dejar escapar. Este es mi día de perdón. Este es mi día de restauración. Este es el día que Dios me levante otra vez. Y él no pensó en sus amigos pescadores. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué pláticas van a tener en el restaurante después del culto? Pedro no miró a sus amigos, no miró a las aguas, miró a Cristo. Y aquí está alguien escuchando este mensaje en esta tarde. Déjese de la profundidad de las aguas, déjese de la mirada de la gente. Ahí está Cristo llamándote, esperándote, listo para perdonar todos tus pecados, listo para limpiarte más blanco que la nieve, listo para restaurarte otra vez. Alguien levante sus manos unos momentos. Cataya la bahaya. Yo siento que las aguas de misericordia están llenando este lugar. Yo siento que las aguas de perdón están llenando este templo. Yo siento que las aguas de restauración se están levantando en esta casa. Sataya la bacandaria la bosotoro lo bosaya. Esta es mi oportunidad. He esperado tanto tiempo, he esperado tantos años, he esperado muchos cultos por pena, por vergüenza, por lo que me van a decir la gente. Me meto a las aguas. Tomo un clavado a estas aguas de misericordia, porque Cristo me está esperando. Esta fue, si los músicos pueden pasar, esta fue la oportunidad de Pedro de pedir perdón, y la oportunidad de Jesucristo mostrar misericordia. Y Pedro dijo: no voy a perder esta oportunidad. En esta caminata, hermanos, cometeremos errores e incluso le fallaremos a Dios. Pero Dios, en su misericordia, siempre vendrá a buscarnos. En estos momentos no debemos de huir de Dios, debemos de correr hacia Él. ¿Y sabe lo que sucedió? Dios perdonó y restauró a Pedro, porque él se metió en las aguas. Yo no sé si hay alguien escuchándome en este día, quizás por internet o quizás en persona. Métese a las aguas, hermano. Amigo, métese a estas aguas bautismales. Ya déjese de que si le fallo o no le fallo, si puedo o no puedo. Usted está mirando las profundidades de las aguas.
Quite su mirada de la profundidad y mira al Señor Jesucristo, el Salvador de tu alma, que puede perdonar todos tus pecados y darte una nueva vida y vida en abundancia. Y termino, número 3. El Espíritu Santo nos cambiará y nos dará el poder para convertirnos en discípulos de Cristo. Avanzamos otra vez un buen lapso de tiempo y llegamos al libro de los Hechos. Pedro y sus compañeros habían estado en un cuarto del segundo piso, el aposento alto, ya por algunos días. Habían estado orando, esperando como Cristo les dijo. Entonces llegó el día de Pentecostés. Toda Jerusalén estaba celebrando la histórica fiesta judía conocida como Pentecostés. Y leemos sobre esto en Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Tenemos un proceso aquí, rápidamente te lo entrego. De repente oyeron algo. Sonaba como un viento recio y fuerte. Segundo lugar, vieron algo. Parecía como fuego que estaba sobre todos en ese cuarto. En tercer lugar, entonces sintieron algo. Era algo que nunca antes habían sentido, aunque de alguna manera les resultaba como algo conocido. Era raro y bueno a la misma vez. En unos momentos todos quedaron llenos del don del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y el Espíritu de Dios ahora moraba en ellos. Cuando Dios se está moviendo, primero vas a escuchar algo, luego vas a ver algo y después vas a sentir algo. Es por eso el pueblo apostólico necesitamos el movimiento del Espíritu Santo para escucharlo, para verlo y para sentirlo. Y la señal de que alguien ha recibido el bautismo del Espíritu Santo siempre ha sido y siempre será la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Estas lenguas son la evidencia de que Cristo ahora mora en ti. Estas no son lenguas para interpretar. Estas no son lenguas que encontramos en 1 Corintios 12, 13 y 14, que es el don de lenguas. Ese es un don sobrenatural aparte de esta experiencia. Estas lenguas dan a saber a todo mundo que Cristo mora en nosotros. Ahora, ¿por qué escogió el Señor la lengua? Ahora, si quieren más detalle, venga el jueves. ¿Lo van a grabar, pastor? No. Recibí docenas de mensajes esta semana. Cuando puse eso de que estábamos enseñando, mejor era una foto de mi esposa que subimos al internet enseñando de esta lección de lenguas. Pastores, jóvenes, líderes, ¿lo están grabando, pastor? ¿Pueden mandarme las notas? Dije, no. Porque así como el premio, tienes que estar presente. ¿Por qué no escogió
Una danzadita de la mano para evidencia. Yo no sé, hermano. Y que volara una oreja como evidencia. No sé. Alguien miró a alguien y dijo, oh, ahora que no, hermano, no. No estamos aquí para hacer bullying a nadie. ¿Por qué escogió la lengua? Venga, el jueves. Porque hay puntos muy interesantes de por qué el Señor escogió este miembro del cuerpo para señalar la evidencia de que es el Señor Jesucristo, Dios de la gloria, ahora está morando dentro de un corazón humano. Déjame tratar de terminar esto. Cuando estás lleno, hermano, del Espíritu Santo, habrá evidencia visible y tangible en su vida. La evidencia inicial, escúcheme bien, la evidencia inicial es que uno va a hablar en lengua. Con el tiempo va a haber otras evidencias. Una vida transformada. Vas a caminar diferente, vas a hablar diferente. Eso se le llama el fruto del Espíritu Santo. En esta mañana en el inglés se vino un señor americano grande que estaba como así. Me miraba así. Estaba saludando a los hermanos aquí al lado y él me esperaba y dije, Señor Jesús, ¿qué tiene este hombre? Un hombre altote así, alto. Me miró, me dijo, ¿usted es el pastor? Dije, sí, por la gracia de Dios. Dije, yo vengo de otro movimiento y yo no entiendo lo ustedes los pentecostales. ¿Por qué se emocionan? ¿Por qué hacen esto y lo otro? Yo pensaba que la evidencia del Espíritu Santo era el amor, paz, gozo. Dije, óigame bien, Señor, es evidencia, pero el Nuevo Testamento lo llama fruto. Ese viene con el tiempo, como una semilla que se planta en la tierra, no viene de un día al otro. Con el tiempo se da a conocer la clase de árbol que es y va a dar fruto. Pero la evidencia inicial es que uno va a hablar en otras lenguas. Lo vemos en Hechos, lo vemos en Corintios, en otros lugares. Y luego el Señor sonrió y dijo, muy buena respuesta, gracias, y se fue. Dije, gloria a Dios. Pero nosotros creemos, hermano, esas enseñanzas que vienen en otras denominaciones. No, pastor, es que uno va a amar. Sí, ese es el fruto. Pero la evidencia inicial es que vas a hablar en lenguas. Con el tiempo va a haber evidencia de cambio, va a haber evidencia de transformación, va a haber evidencia de crecimiento. Eso viene con el tiempo. Y luego, cerrando, luego comenzaron a burlarse de la gente del pueblo que hablaba en lenguas, porque lo escuchaban gritando y brincando y haciendo tanta cosa, un alboroto ahí, y la gente, estos están en ebrios, borrachos. Pero Pedro tuvo que levantarse, y eso nos da la siguiente característica que acompaña el hecho de que alguien ha recibido el Espíritu Santo, y es que tendrá valentía. De nuevo, audacia. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, va a haber lenguas, va a haber un cambio, va a haber fruto, pero también viene un denuedo entre uno que te ayuda a testificar, que te ayuda a reprender al diablo, que te ayuda a caminar en victoria. Es el denuedo que viene por medio del Espíritu Santo. Pongámonos de pie. Lo dije en inglés y lo digo otra vez aquí, que mi personalidad, hermano, es que yo no soy alguien muy expresivo. Yo sé que no lo creen, pero yo nunca he sido esa persona en medio del círculo que andan brincando y moviendo a la gente, la multitud. Esa no es mi personalidad. A mí mejor me gusta analizar a la gente. Yo soy profesional, hermano, en estudiar a la gente. Yo puedo ver cómo reaccionan en su rostro, sus ojos, su comportamiento,
cómo se enderezan, cómo se mueven. Yo estudio todo eso. Ese es mi don. No sé si es don o lo que, pero yo estudio a la gente. Es lo que hago. Y ahora con el radar del Espíritu Santo. ¡Wow! Más fuerte se pone esto. Pero esa es mi personalidad. Nomás yo puedo sentarme a observar, hermano. Yo no necesito estar enfrente. Yo no necesito eso. Mejor nomás me asomo, porque esa es mi personalidad. Pero lo que me sucedió es que recibí el Espíritu Santo con poder. Y a través de los años y en el liderazgo, Dios me ha moldeado y me ha preparado. Y ahora estoy enfrente. No lo sé, no sé cómo lo estoy haciendo. Pero una cosa sí sé: el Espíritu Santo le da de nuevo a uno, le da la habilidad de pararse ante la gente y comunicar palabra de Dios. Eso no viene de hombre, eso viene de lo sobrenatural. Y lo digo, hermanos, porque hay muchos de nosotros que decimos: no puedo porque no es mi personalidad. ¿Sabe lo que usted necesita? Un denuedo del Espíritu Santo. Yo no soy así, pastor. Yo no hablo, yo no digo mucho. Está bien, hermano, pero cuando te llenas del poder del Espíritu Santo, así como Pedro, de la multitud saldrás para levantar tu voz y exaltar a Cristo y pregonar la palabra de nuestro Señor. Porque el Espíritu Santo te da de nuevo. Y este hombre que negaba a Cristo, que se escondía en la multitud, tomó un paso hacia adelante y entregó el mensaje del día de Pentecostés. Y la gente se compugieron de corazón. Y Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Osadía, con denuedo, con valentía. Y yo creo con todo mi corazón que en esta hora necesitamos apostólicos valientes, hombres y mujeres valientes, que no tengan temor, no tienen temor de levantar su voz y decir: yo sí soy uno de ellos, yo sí soy un hijo de Dios, lavado con la sangre de Jesucristo y lleno con el don del Espíritu Santo. Especialmente en estos tiempos, no podemos escondernos, iglesia, hay que levantarnos con el poder del Espíritu Santo. Tenemos el antes y tenemos el después. Qué gran diferencia hizo Dios en la vida de Pedro. Tenemos sus mensajes, los milagros que el Señor lo usó a hacer en el libro de los Hechos, y tenemos dos libros que forman parte del Nuevo Testamento. Cada vez que usted lea el primer libro de Pedro y el segundo libro de Pedro, acuérdese de un discípulo que le falló a Dios. Acuérdese de un varón que prometió mucho y no lo pudo cumplir. Pero también acuérdese de un varón que se tiró a las aguas de misericordia, se tiró a las aguas de restauración, y allí en el momento el Señor lo perdonó y lo restauró. Y Dios quiere hacer la misma obra en nosotros en este día. Yo quiero invitar a este altar todo aquel que dice: hermano, yo necesito que el Espíritu Santo haga una diferencia en mi vida. Yo necesito el poder del Espíritu Santo de Dios, que haga una diferencia en mi corazón, en mi mente. Yo quiero ser un varón, una mujer valiente. Yo necesito restauración. Yo quiero seguir creciendo y progresando en mi vida cristiana. Tenemos un bautismo, un joven que se va a bautizar. Si él puede pasar a prepararse, gracias. A lo menos tenemos un bautismo el día de hoy. Pero véngase, hermano, como amigo, véngase.
Yo quiero tener un antes y un después por la obra del Espíritu Santo. Véngase, véngase, véngase. Una renovación, un toque, una transformación. Quizás aquí está alguien como Pedro que dice: esta es mi oportunidad. Pastor, yo veo la ventana de oportunidad abierta y yo la voy a tomar. Yo necesito el perdón de pecados. Yo necesito una transformación en mi vida. Yo necesito la renovación del Espíritu Santo. Yo quiero que el poder de Dios haga una diferencia en mi vida. ¿Por qué no venga? ¿Por qué no pase? Todos llegamos en un momento, hermanos, donde necesitábamos una transformación por el Espíritu Santo. Y quizás no viniste buscando esto el día de hoy, pero el Maestro misericordioso llegó a esta casa buscando a alguien aquí, listo para perdonar, listo para limpiar tus pecados, listo para restaurar tu vida y levantarte otra vez. Porque aquí está alguien que necesita que el Señor te levante otra vez. Dices: hermano, estoy por los suelos. Deja que la mano misericordiosa de Dios te levante otra vez y te restaure. Oh, yo siento la unción de Dios. Iglesia, levanten sus manos. Los que están aquí al altar, aquí enfrente, usted también levante sus manos. Cierre sus ojos, porque aquí está el poder del Espíritu Santo de Dios. Y es el Espíritu de Dios que hace la diferencia. Es el Espíritu de Dios que te da un antes y un después. En el nombre de Jesucristo. El poder del Espíritu Santo viene sobre tu vida ahora. Abre su corazón. Levante su voz a Dios. Diga: perdóname, Dios. Necesito tu perdón. Lo siento tan fuerte en esta casa que alguien vino buscando ese perdón. Dígale: Señor, perdóname. Yo voy a tomar esta oportunidad. Voy a aprovechar de este momento. Yo me humillo delante de Dios. Yo me arrepiento delante de Dios. Perdóname, Señor. Restáurame. Amigo, clama a Cristo y diga: Señor, sálvame. Me estoy hundiendo en las aguas del mundo. Me estoy hundiendo en el pecado. Me estoy hundiendo en la maldad. Diga: Señor, sálvame. Y Él viene justo a tiempo para salvarte y levantarte en el nombre de Jesús. Diga: sálvame. Amigo, Él quiere salvarte. Él quiere perdonarte de todos tus pecados. Él quiere entregarte la vida eterna. Hoy es tu oportunidad. Hoy es el día de salvación. Y está disponible por medio del poder del Espíritu Santo. Sí, sí, sí. Está cayendo ese poder. Está cayendo esa presencia de Dios. En el nombre de Jesús. Satayaria la 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 bahaya.
Dios. Poder del Espíritu Santo. Mira, Señor, restáurame. Perdóname. Lávame en tu sangre, oh Dios. Este es mi día. Esta es mi oportunidad de meterme esas aguas de misericordia. Aguas que restauran, aguas que perdonan. Levántame otra vez, Señor. Levántame otra vez. Dios, aquí se está moviendo el Espíritu de Dios, hermano. Déjalo que se siga moviendo. Déjalo que se siga moviendo. A la misma vez vamos a bautizar a Nicolás Joel Machuca en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Vamos a orar, hermanos, por nuestro hermano Nicolás, para que el Señor escriba su nombre en el libro de la vida. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por la decisión de Nicolás Joel Machuca, Señor, en esta tarde, que él ha decidido entregar su vida a ti, Señor, a través del bautismo en tu santo nombre. Escribe su nombre en el libro de la vida, Señor, y haz una obra a través de él, en el nombre poderoso de Jesús. Nicolás Joel Machuca, yo como ministro de Dios te bautizo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de todos tus pecados, y que el Señor te llene también con el don del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Conectándose con Dios, porque Dios todavía está haciendo una obra aquí en este altar, hermano. Dios aquí todavía está haciendo una obra aquí en este altar. No te
pierdas de lo que Dios está haciendo aquí en estos momentos. Tenemos este bautismo, le damos gloria a Dios, pero el Señor todavía está operando, lo siento fuertemente, que está operando aquí sobre este, los que están sobre este altar. Déjalo que se mueva, déjalo que Él haga una obra en tu vida, hermano. Alguien levante sus manos al cielo y eso es la unción de Dios. Aquí está el poder de Dios, levante sus manos y dele gloria a Dios, porque Él es un Salvador, Él es un Redentor, Él es un Restaurador. Aleluya, te alabamos, Padre, bendecimos tu nombre por lo que estás haciendo en este lugar, en esta casa. Antes de seguir, entrar lo que sigue, yo quiero saber si hay alguien aquí que dice: pastor, Dios está tratando conmigo. Yo he escuchado la voz de Dios a través de su palabra y yo quiero entregar mi vida bautizándome en el nombre de Jesucristo. Yo quiero que mis pecados estén perdonados, borrados, quedan limpios a través de la sangre de Jesucristo, bautizándome en su nombre. ¿Habrá alguien aquí que desea entregar su vida a Dios en el bautismo? ¿Que desea pasar aquí enfrente? Aquí está una mano levantada. Véngase, amigo, véngase. Aquí hay un amigo que va pasando aquí al frente. Un aplauso al Dios, porque Dios está llamando, hermanos. Dios está tratando con vidas. ¿Habrá alguien más que siente ese llamado? Hoy voy a orar por usted. Es lo único que vamos a hacer. Vamos a orar por ustedes. Véngase, párese aquí enfrente, amigo. ¿Cómo se llama usted? Perfecto. ¿Viniste con algo? Es el hermano del hermano Tony Corrales. Dios ha tratado con su vida. El hermano del hermano Tony Corrales. Dios bendiga a José. ¿Usted? Ok. Él viene de la sede del hermano Barajas. Él también está sintiendo el llamado de entregar su vida a Dios. Gloria a nuestro Dios. Alguien más, pase, pase. Vamos a hacer una oración, porque Dios está llamando, sin duda. Él está tratando con vidas. Y estos dos varones escucharon el mensaje y se están tirando al mar, por decirlo así, a las aguas bautismales. ¿Habrá alguien más que dice: pastor, Dios está tratando conmigo, yo necesito bautizarme en el nombre de Jesucristo para el perdón de mis pecados? Este es su día, esta es la oportunidad. Si no hay nadie más, vamos a orar por estos dos varones aquí, para que Dios los bendiga y que Dios siga obrando en sus vidas, llamándolos al arrepentimiento. Y muy pronto los vamos a bautizar en el nombre glorioso de Jesucristo. Levanten sus manos, iglesia, vamos a orar. Hermanos ministros, ayúdenme imponiendo manos sobre estos dos candidatos. Padre, te damos gracias por la vida de estos dos varones, que sin duda, Señor, tu palabra ha llegado. Este mensaje, otros estudios, otros testimonios que han obrado en sus vidas y los ha llamado a este momento. Sigo obrando en ellos, tócalos, transfórmalos, Padre Santo. Y que muy pronto llegue ese día donde se van a bautizar, entregándose sus vidas a ti, Padre Santo. En el nombre glorioso de Jesucristo pedimos tu bendición, Padre, y que tu mano esté sobre ellos. Te damos gracias por esta decisión. Gracias por esta obra que has hecho en ellos. Te damos honra y gloria en el nombre glorioso de Jesús. Te lo pedimos todo, Señor. Amén. Pasen a ese centro de bienvenida y en esa forma.
y vamos a contactarnos con usted y lo vamos a bautizar muy pronto. ¿Qué deseamos a estos dos varones? Al Señor sea la honra y la gloria. Voy a pedir a nuestro obispo, lo tenemos aquí con nosotros, voy a pedir que él nos entregue las últimas palabras y nos despida con una oración al Señor. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Paz de Cristo. El antes y el después. Todos hemos tenido esa experiencia, ¿verdad? Lo que éramos antes y en el transcurso lo que llegamos a ser después. Y a través de eso, de ese proceso, hemos experimentado la misericordia y el amor de Dios. Quizás no hayamos tenido una experiencia tan drástica como Pedro, o a lo mejor sí. Pero lo que estaba yo meditando, pensando mientras el pastor predicaba, era lo que el Señor ha hecho en la vida de su servidor. Yo no sé de usted, pero yo tuve un antes y tuve un después. Le estaba diciendo yo al hermano Rusi, yo no tuve ningún estudio. A mí no me dieron ni siquiera un estudio. No fui a ninguna iglesia. Pero la primera vez que vine a la primera de Phoenix, no aquí, pero allá en la Sherman y 20 calle, que ya ni hay ni señal allí ya, el Espíritu Santo como un imán me atrajo al altar. Y lo que yo sentí esa noche, dije yo quiero más de esto. Y en el entonces pastor Leonardo Sepúlveda preguntó, ¿quién quiere ser bautizado? Levanté mi mano, yo tenía cabello hasta acá. Y él me vio y dijo, bueno, dijo, ¿lo podemos bautizar el domingo? Le dije, no, bautíceme ahorita, le dije. Y a las 11 de la noche en una convención distrital en el templo, su servidor fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Hace 51 años. Entonces comenzó la jornada nuestra y comenzamos a entender lo que era el antes y el después. Felicitamos al pastor por este excelente mensaje. Podemos todos relacionarnos con la experiencia de Pedro. Amén. Tenemos una petición antes de despedirnos. La hermana Alemán, quiero que pase aquí enfrente. Quiero que el ministerio también se una conmigo. La hermana Alemán va a llevar a cabo una cirugía, ¿verdad? El día de mañana. No tenga miedo, hermana. No tenga miedo. Todo va a salir bien. El Señor puede sanar antes de la cirugía, pero también puede usar la misma cirugía. Como a Él le plazca, ya la hermana tiene su cita. Vamos a orar para que todo salga bien. Para que las manos del cirujano sean guiadas. No por su estudio, no por su preparación, por supuesto que sí, pero por la mano de Dios. Vengan y impongan las manos sobre nuestra hermana Alemán. ¿Dónde está Itza? Agárrale la mano a tu mamá, bebé. Es muy importante. Oremos, hermanos. Padre, en estos momentos oramos por nuestra hermana Alemán, que el día de mañana va a pasar por una cirugía. Tú seas el que guíes las manos del cirujano y que nuestra hermana, ella pueda tener éxito en esta cirugía y también se rehabilite, Señor, ella pueda quedar bien, sana en poco tiempo. Te la presentamos, te la encomendamos
porque tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, Señor, te pedimos que nos despidas de este lugar, pero nunca de tu presencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Hermano, Dios los bendiga. Y así quedamos despedidos.